This is Seawolves Storm. Or not. Buenos días. Les saluda James Bowen desde Long Island, Nueva York, para traerles un informe meteorológico de última hora. Este programa es una colaboración entre los estudiantes de la Escuela de Periodismo y los de Estudios Marinos y Atmosféricos. Este segmento del tiempo fue diseñado para traerles noticias de última hora para que no les agarren las tormentas, como la de la semana pasada. La lluvia torrencial ha causado accidentes en las carreteras y, además, las bajas temperaturas dan indicios de que se nos acerca la temporada invernal. Así que se abriguen para que no se acatarren, especialmente en esta época de coronavirus. Para más información sobre el estado del tiempo, nos acompaña nuestro meteorólogo Kevin Rodríguez. Kevin. Gracias, James. En ese segundo día de noviembre, las temperaturas están bajando con rapidez y eso significa que la temporada de nieve se acerca muy pronto. No todavía tengamos nieve afuera, tenemos una temperatura de 43 grados con cielos mayormente nublados y el viento está soplando del oeste a 26 millas por hora. Y lo puede ver afuera que los árboles y las hojas de los árboles están moviendo muy rápido. Regresaré en un momento con tu pronóstico de 7 días. James. Gracias, Kevin. Pero esta temporada es nada comparable a los vientos de un huracán. La temporada de huracán termina el 30 de noviembre, de acuerdo al Centro Meteorológico Estadounidense. Pero el estado de Nueva York jamás se olvidará de la tormenta que inundó gran parte del estado, la supertormenta Sandy. Me acuerdo que estaba en la escuela secundaria, Austin High School, y la cerraron por 2 semanas. Estaba feliz porque no tenía tarea y ni perdía electricidad. Han pasado 8 años, pero mínimas precauciones se han tomado para los futuros de los huracanes en Nueva York. Para otro informe meteorológico, regresemos a nuestra meteoróloga, Darlene Detel. Darlene. Gracias, James. El mapa NOAA de indicios de otro huracán será la primera vez que el nombre ETA se usa para nombrar una tormenta. Es el huracán número 29 de la temporada, la más activa de la historia. Meteorólogos dicen que pasará la costa de Nicaragua el martes. Miren aquí. Por lo menos no nos afectará aquí en Nueva York. Es todo por ahora. Ahora para el informe noticiero, James. Gracias, Darlene. Qué bueno que esta tormenta no nos afectará. Para saber más sobre el estado del tiempo, regresemos a nuestro meteorólogo, Kevin Rodríguez. Kevin. En los próximos 7 días no tenemos ni un día de lluvia. Mañana vamos a tener temperaturas en los bajos 50 con condiciones mayormente nublado. Mirando a miércoles, vamos a tener temperaturas en los altos 50 con condiciones mayormente soleados. El jueves y viernes vamos a tener temperaturas en los bajos 60 con más nubes. Y este fin de semana va a ser perfecto para salir afuera con condiciones en los 60 grados y cielos mayormente soleados. Y el lunes, más lo mismo. Regresamos a James. James. Gracias, Kevin. Mañana, los Estados Unidos elegirán a su nuevo presidente. Esta elección histórica decidirá el futuro de nuestra nación, así que no olviden de hacer su trabajo civil en votar. Esto es todo por ahora. Manténganse informados con las noticias de último minuto en nuestra página de internet. Que se cuiden. Soy James Bowen, reportando desde Stony Brook para Cachorros, Tormenta o No, Seawolves, Storm or Not.